Ahorita estamos remodelando el baño. Miren, ahorita voy a poner las imágenes de cómo estaba todo esto. Se le puso pasta a todas las paredes estaban llenas de, todas enlosadas de un color amarillo. Estaba muy bonito, pero ya era muy, muy antiguo. Pues llegamos aquí con los macizos. Estamos enlosando, son porcelanatos. La tendencia de hoy son porcelanatos ya grandes. Vean eso. Tienen una medida de 60 por 1,20. Está fallando el cálculo. Despedido el Inge. La verdad son difíciles de colocar. Ah, llegó aquí el supervisor residente de obra. Sí. Señor Moruso. Aquí tengo que cuidar porque aquí esta banquita la usan ellos dos. De repente no se sienta encima del lote. Puede estar muy grande. Hay que tener cuidado porque llegamos y se están bañando ellos dos, ¿no? Sí. Ahí va quedando el bañito. Ya me pueden ver en mi juego. Los mejores maestros traemos acá. Goyo. Listo para la fama, Goyo. Goyo, está preocupado, Goyo, porque se le cayó el boleto. No, no ganó. No. Pero sí, ¿el boleto cayó? Sí. No, no, no cayó el número. Pues no, que estás preocupado, que porque se le cayó el boleto. Sí, sí, estoy preocupado, yo preocupado ya. Ah, preocupado, pero. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Sí le quedó chingón, ¿verdad? Sí le quedó chingón al ganso. Sí. ¿Cómo ves? Pero le falta un poco, me siento, le falta un poco que. Más experiencia. Una experiencia, creo. ¿Cómo más experiencia? Experiencia. Ah, experiencia, más. Puta. Vandalizó. Ya vandalizó. Él y el perro, ya vandalizaron acá. No dura nada. Directamente, ¿desde dónde? Un superintendente tiene que estar todo el día pendiente, ¿verdad? Todo el día, detalles. Detalles, porque hay que estar pendiente de los detalles. Sí. Pues comenzamos con que se cambiaron los pisos. Es un formato que asemeja a la madera, en tabletas de madera. Aquí están los macizos, está el ganso, ese es el enlosador estrella. Directamente, ¿desde dónde, ganso? ¿Ah? ¿Desde dónde? De Pacatún.
desde Pacaptún para el mundo, desde Yucatán. Se instalaron unos porcelanatos grandes, son de 60 por 1,20. Aquí están. También los pisos son porcelanatos, los que se instalaron acá. Aquí está el famoso Goyo. Está detallando los pisos, quitando las rebabas, quitando, poniéndole la boquilla. Ah, qué bonito queda esto. Tenemos aquí un nicho. Es importante, esto lo he visto en muchos lugares donde hacen los nichos y no le ponen corte 45 grados acá. Esto, si le ponen corte 45 grados, se ve bastante bonito. Entonces vean cómo se ve. Tienen que ver que no se les despostillen los porcelanatos. Esos porcelanatos se asemejan como un vidrio, entonces es muy fácil que se despostillen. Pero vean acá, quedaron muy bien los cortes a 45 grados. También otro detalle que se pudo observar es un problema que tienen los enlosadores o los clientes, es que al momento de modular los pisos, acomodarlos, es pues que quede lo mejor posible, ¿no? Aquí uno de los muros importantes pues es este muro de la regadera, que nos da una vista bastante bonita al espacio, ¿no? Al baño. Entonces tratamos de que la loseta quede simétrica y proporcional. Si se dan cuenta, tenemos la misma medida aquí que de este lado. Nuestra prioridad fue este muro y la entrada. Siempre cuando iniciamos a colocar pisos, tratamos de que en la entrada estén los cortes completos. Decidimos que le dimos prioridad a esta cara. Comenzamos por aquí y comenzamos a bajar nuestro dibujo, ¿no? Empezamos a bajar. Si se dan cuenta, las líneas coinciden muy bien. Aquí esta línea coincide con esta, baja, sigue viniendo y sigue viniendo y sigue viniendo. Entonces este dibujo que tenemos acá fue el que nos dio el detalle de nuestro piso también. Obviamente eso, al momento de estarlo arrastrando, nos va a arrojar cortes. Tuvimos un pequeño corte acá, pero al momento de colocar la puerta, pues prácticamente se va a perder este corte. Este corte que se ve aquí también, pues vamos a tener soclos remetidos, entonces se van a perder. Aquí el enlosador supo cómo descifrar ese problema que surge al momento de estar colocando los pisos. Vean la iluminación natural que nos dan estos cubos de luces, cómo nos da una iluminación en los porcelanatos. Aquí vamos a tener el inodoro. Y de este lado vamos a tener regadera. Es un baño bastante amplio. Les voy a dejar unas imágenes de cómo estaba este baño anteriormente, antes de que entremos. Y una imagen final para que ustedes puedan observar lo bonito que va a quedar. También se cambió esta ventana. Algo que igual es de apreciarse. Se cambiaron nuestras superficies de los muros. Esta casa tenía un acabado tipo Tirol, que en su momento fue bastante elegante, pero ahorita con las tendencias de hoy en día, pues ya se han hecho bastantes cambios. Aquí se puede observar muy bien, ese era ese tipo de acabados. Y ahora tenemos todo listo, ¿no? Vean el detalle del piso, es un color maderoso, claro, es un gris con blanco. A ver si quedó bastante bien. Y pues ese es el avance que tenemos el día de hoy. Se van a cambiar las lámparas. Este detalle es un detalle muy bonito. Va a tener aquí una pieza de mármol sobre el cancel. Ahí lo van a ver después cómo va quedando. Afinando detalles.
Estar acá viendo. Supervisando a los albañiles, ¿verdad? Porque... No, digo, el maestro me subió. Y que terminó la obra maestra.